Exactamente. Tarde y noche de ayer se activó una alerta a través del 911. Policía reaccionó de manera inmediata, movilizando sus unidades tácticas sumadas al eje preventivo. La alerta se tenía que había un enfrentamiento entre dos pabellones. La preocupación más grande de Policía Nacional era que se encontraba uno de los pabellones con visitas. Es así que se activaron todos los protocolos, se movilizó todas las unidades. Se logró rescatar a 43 visitas que estaban dentro de uno de los pabellones, más 14 ASP que estaban custodiándolos. De igual manera, en este incidente de un cruce de bala de dos pabellones, se registraron tres personas heridas, uno que era un ACP y dos PPLs que fueron atendidos de manera inmediata, presentaban heridas por proyectil de uso de arma de fuego. Los mismos que fueron atendidos en el sitio no revertían novedades importantes o heridas que impliquen su vida. Paralelamente a esto, el día de hoy, a partir de las 06 horas de la mañana, con la ventaja táctica y numérica del personal policial, se realizó una intervención masiva en los dos pabellones y apoyados por Fuerzas Armadas, especialmente en la parte alta, en el área de las terrazas, se logró decomisar tres armas de fuego, dos de ellas, dos fusiles, uno calibre 7.62, calibre que usa munición militar. Tenemos un fusil calibre 2.23, una pistola calibre 9 milímetros, gran cantidad de municiones. Tenemos 1.800 municiones calibre 2.23, 1.493 calibre 9 milímetros. Tenemos 100 municiones calibre 7.62, 75 espadas artesanales. Se decomisó también armas blancas, material de ferretería, también 5 artefactos explosivos que fueron neutralizados por el grupo de intervención y rescate. Con esto, la policía reaccionó de manera efectiva, retomando el control en estos dos centros carcelarios que aparentemente estaban enfrentados o hubo disparos unos con otros por el tema de las visitas. Al momento se encuentra contenida la amenaza. Policía Nacional está activada con las unidades de inteligencia, se ha reforzado en el perímetro externo y hemos retirado la mayor cantidad de personal policial que realizó este registro como consecuencia de la reacción que tuvo Policía Nacional y los resultados que ponemos a consideración de la opinión pública y de todos los ciudadanos.